It's boring. 1,000,000 demons surrounding me, picking a fight. It's toxic. You were the best I ever had. Me voy a poner este vídeo aquí para estar más cómoda, para pintarme las uñas mientras os cuento un poquito. Habéis visto que me acabo de exfoliar las manos. Me encanta porque, a ver, hoy me he apretado bastante, me ha hecho un poquito de daño, pero me había visto las manos un poquito agrietadas por el tema de utilizar tanto alcohol para desinfectarlas. Entonces me las he querido exfoliar y también al llevar el aceite hace como que la hidratación penetre más y ahora mismo me las noto súper suaves y creo que se me han quedado genial, como no sé, más jóvenes, ¿vale? No es algo que haga a diario, por ejemplo, a lo mejor pues una vez a la semana, y yo lo quiero hacer también esta noche en los pies porque, bueno, cuando ya empecemos a usar sandalias y tal, los pies pues está bien que se vean muy cuidados, así que eso es un truco. Puedes usar aceite de oliva, aceite de coco, aceite de almendras, el aceite que quieras, una mezcla de varios con sal gorda, ¿vale? Y es genial, es un exfoliante que yo utilizo muy a menudo. Y la forma de aplicación es como habéis visto: se restriega bien, se lavan las manos y se secan. Y entonces se queda ahora mismo como súper hidratada por el aceite que ha quedado, que no se ha ido con el agua. Y vale, me voy a pintar las uñas porque, ay, yo tengo un problema y es que me las muerdo. No sé si tengo aquí la línea. Entonces, como ya digo, una vez pintadas parece que no me las muerdo tanto. Me las voy a pintar de este colorcito rosa, que son tonos que me gustan mucho a mí, tanto para los labios como las uñas. Básicamente, estos dos días que no he estado grabando vídeos, he estado en casa un poco haciéndolo de siempre. Lo que pasa que el hecho de no estar grabando pues me ha dejado tiempo para otras cosas, como por ejemplo descargarme TikTok, la aplicación que lleva mucho tiempo arrasando, sobre todo en gente adolescente, pero que ahora estamos todos usándola por el tema de
estar en casa aburridos y de verdad, chicas, qué risa. O sea, qué risa. Estoy encantada de haberme animado. Os reconozco que me la descargué la semana pasada, pero no sabía usarla porque es un poco complicado de usar. No sé, y eso que yo edito vídeos, estoy acostumbrada, pero no le encontraba el tranquillo. Todavía no la controlo al 100%. De hecho, esta mañana estaba grabando uno y se me ha fastidiado. Así que nada, al traste. Pero me gusta mucho porque me ayuda a sacar mi lado más, ¿cómo podría yo decirlo? Más espontáneo, sin tanto planificar, sin que todo quede bien. De hecho, os estáis riendo porque he compartido algunas por Instagram, ahora las pondré por aquí. Y os estáis partiendo de risa porque me estoy centrando en hacer gracia, ¿vale? O sea, yo tengo un sentido del humor un poco irónico, en eso me parezco un poco a mi padre. No sé, es como que está sacando esa parte de mí y muchas personas que no os lo esperabais, pues os estáis partiendo de risa porque me estáis viendo hacer el tonto y no os lo esperabais. Otras personas no lo pilláis y me decís, anda, con lo fácil que era hacer esto y lo hacéis mal. No, es que lo hacemos mal aposta. Y de verdad, qué risa. Os voy a dejar aquí dos o tres que he hecho, que es que me parto. Chama, me voy. ¿Cómo se llama ese, va? A sacar la perra. ¿A cuál perra? La perra que llevo dentro. When I popped off, then your girl gave me just 5, 4, 3, 2, 1. Tienes que hacer así, después ponerte así, y después así, y después ponerte así. Ya he pintado esta mano. No me dura nada porque al final, pues de estar fregando, limpiando y tal, pues se me van descascarillando. Pero bueno, voy a intentar por lo menos no tocar nada. Hemos estado también acondicionando la casa. Limpié la semana pasada, el domingo, cuando grabé el primer vídeo. Fue un día de limpiar todo de una vez. Me encantó y lo necesitaba. Pero a nosotros lo que nos funciona mejor es ir todos los días haciendo pequeñas cositas que la vayan manteniendo. Entonces este fin de semana, ayer en concreto, aprovechando que hacía sol y que hoy iba a llover, no sé si veis el día un poco gris, lo que hice fue poner lavadoras. En concreto puse tres, que me diréis, ¿cómo tres? Si sois dos. Bueno, pues puse una de color, otra de blanco, otra de la cama de Kai, que por la mañana nos encontramos una sorpresa y es que se había hecho caca. La verdad es que estoy contenta porque aproveché y en la ropa de color metí la manta que os dije que olía a Kai, las fundas de los cojines. Sé que todo está lavado porque dio tiempo a poner lavadoras, a secar y a doblar y todo. Entonces por la tarde me encargué de guardar toda la ropa en su sitio, que eso me encanta. O sea, es que a mí las tareas de la casa, os prometo que me encanta. Y falta por darle un repasito al baño. Lo que haremos será luego, cuando nos duchemos, pues el último que se duche, que limpie la ducha y pase la bayeta por el váter y el lavabo y ya está, porque lo demás está limpio, el suelo está limpio. El suelo es algo que sí que fregamos por lo menos cada 2-3 días, porque al final se ensucia un montón, quieras que no. Aunque intentamos cuando llegamos a casa lavarle las patas a Kai, pues no es lo mismo. O subir a la terraza que hay polvo. Entonces el suelo sí que la aspiradora la tenemos que pasar todos los días religiosamente una o dos veces por los pelos, pero también hay que fregar. Hoy pues empezamos de cero. A mí me apetecía pintarme las uñas. Ahora subiré y me pondré un ratito en el stepper. Ya he sacado acá y como habéis visto también he desayunado. Por cierto, ayer vimos una película que también os la quiero recomendar. Os voy a poner aquí una foto, ¿vale? De la portada, porque ahora mismo no me acuerdo exactamente del título. El mejor verano de mi vida o algo así. Y es del monologuista este español, que es que me hace una gracia. O sea, tiene cada cosa que nos partíamos de risa. O sea, todo el rato en el que estás viendo la película estás con buen rollo porque, no sé, ya digo, es como muy relajada y te ríes un montón. Así que también os la recomiendo, que oye, nos hace falta reírnos esta cuarentena. O sea, eso ha sido mi día de momento. Vamos a seguir con ello. Voy a esperar que se me seque esto y ahora seguimos hablando. Venga, Kai, quieto. ¿Cómo eres tan bueno, mi bebé? Date quieto un segundo, ¿vale? Un segundito. Yeah.
sick chicks down in Texas, all the way to New Orleans where the girls cook catfish. And in LA, every chick's an actress, Hollywood status with the shaded glasses. To Detroit, yeah, the place that I rest, where the ladies got asses and lil' lot sex. And Hot Atlanta, y'all, is one of the best, where they speak Southern slang and smoke lot cess. They tell us what to do, they tell us what to think. Can someone stop the madness? Use your eyes and you will see we are right where we wanna be. Nothing else really matters. They tell us what to do, they tell us what to think. Can someone stop the madness? Use your eyes and you will see we are right where we wanna be. Nothing else really matters. To see that we are young. What to think? Can someone stop the madness? Use your eyes and you will see. We are right where we wanna be. Nothing else really matters. They tell us what to do. They tell us what to think. Can someone stop the madness? Use your eyes and you will see. We are right where we wanna be. Nothing else really matters. A ver, os quiero enseñar que ayer asé una berenjena, ¿vale? Le he quitado la piel, más o menos, ahí queda un poco de piel, y le he puesto aquí. A mí me cociné esta lubina a la sal. Me comí la mitad, me voy a comer la otra mitad, y para calentarlo, como yo no tengo microondas, voy a usar el papel que usé para la berenjena y lo voy a poner en la sartén. Y así reutilizo el papel, poner un poquito de su propio jugo. Y volviendo con esto, le voy a poner una cucharada de tahini y lo voy a triturar. Que esto tiene un nombre, ahora mismo no me sale. Se queda como una pasta rollo hummus y está muy rico. Mirad, esto es cremita de calabacín puerro con un poquito de leche de soja. Esto es lo que he triturado, le he puesto también unas aceitunas negras cortaditas y luego aquí la mitad de la lubina. Y como no me queda lechuga, pues ensalada de pimiento y rabanitos y ya está. Ya he comido, me he tomado el postre número 1, el postre número 2, el postre número 3. Es como que terminaba de comer y tenía más hambre. No sé si ha sido también un poco de ansiedad o hambre psicológica, pero bueno, he comido igualmente porque me apetecía. Yo hay veces que identifico que es hambre emocional y pues a lo mejor me preparo un granizado o cosas así como para calmarme, pero otras pues que digo, mira, si quiero me lo como y ya está, no pasa absolutamente nada. Y ahora, hablando de temas, comer y todo eso, voy a preparar, porque mañana a mi entrenadora, yo tengo contratada un plan de ejercicio con una entrenadora personal y bueno, lo dejamos parado. Ella misma fue la que nos dijo a todas las personas que nos lleva pues que de momento cortábamos, que no iba a contar como que seguían pasando semanas y ya retomaríamos. Y como hemos comprado material de gimnasio, le quiero hacer un reporte para mandárselo. Yo me lo organizo todo así. Entonces, antes, ¿no? Y ahí tengo las fotos del antes y pues me sumo fotos, lo que me manda ella de entrenamiento, la evaluación que le hago yo, asesoramiento nutricional y así mes a mes, ¿vale? Reporte. Yo no me estoy centrando en perder grasa, sino en recomposición corporal. Ya he borrado lo del mes anterior y tengo que rellenarlo y me pregunta pues cómo he cumplido con el entrenamiento, qué me puntúe, si he cumplido con lo...
con lo estipulado, cuánto he dormido, que aquí pues el mes pasado estaba nerviosa. Pues ya le he enviado el email, se lo quería haber dejado en borrador porque al final hoy es domingo y no quiero mandarle email porque no es un día de trabajo, pero bueno, le he avisado que por favor se me ha pasado el dedo, le he dado a enviar, que lo lea cuando pueda. Y ya os contaré en el blog cuando reciba sus conclusiones y su nuevo plan y todo. Y ponerme a tope ya a cumplir lo que me dice ella, que como yo siempre digo, pagarle a una persona es como lo mejor que puedes hacer para comprometerte. Porque claro, yo pienso, le pago un dinero, lo tengo que amortizar al máximo, entonces es cuando lo doy todo. Y ahora os quiero explicar lo del tema del stepper. A ver, voy a hacerlo de otra forma. Una de vosotras me preguntó que cómo usaba el stepper, que cuánto lo hacía al día, de qué posiciones me ponía para notarlo de una forma o de otra. Y eso es lo que quiero contar. El stepper es un aparatito que yo compré en Decathlon hace 4 años y medio aproximadamente. Al principio me costó un poco hacerme a él, me desestabilizaba, pero una vez le pillé el tranquillo, puedo estar hablando por teléfono, leyendo, viendo películas y no tengo ningún tipo de problema. A mí me parece que es manera de simular el caminar con un aparato que apenas ocupa espacio y que es bastante útil. A mí me gusta, yo lo uso, lo recomiendo. Os digo que me costó en torno a 40 euros para que si lo veis con precios desorbitados, pues que comparéis para que no se estafen. De hecho, Arturo, cuando ha comprado el material de gimnasio, ha mirado muy bien que no le estén estafando y que los precios sean coherentes. Ese objetivo que no hago todos los días, o sea, no es una obligación, es como me gustaría hacer esto y si un día no lo hago, pues no lo hago y no pasa nada. Es usarlo todos los días, 15 minutos o antes o después de desayunar, porque así simulo mi paseo con Kai. Hay días que lo saco yo, perfecto, pero hay días que no lo saco yo y luego lo uso 15 o 10 minutos antes de entrenar y otros 10 después. No todos los días, porque no entreno todos los días. Y si algún día no entreno y me apetece subirme, como por ejemplo ayer que no entrené, pero me llamó mi amiga Isabel y estuvimos hablando. Y mientras estábamos hablando yo estaba en el stepper. ¿Que estoy 3 días sin usarlo? Pues 3 días sin usarlo. Tengo 2 posturas que me gustan y que en este vídeo que os he grabado las veis. La primera es moviéndome normal, como si estuviera caminando, como un movimiento más vertical. Y después en el otro es el que me inclino un poco hacia adelante y flexiono un poquito las piernas para incidir el trabajo en el glúteo. Cuando voy sobre todo a entrenar, o antes o después, intento hacer varias series flexionándome para un poco potenciar el movimiento en el glúteo y también prepararlo de cara al entrenamiento o finalizar con ese plus de entrenamiento, pues como si estuviera haciendo elíptica más enfocada al glúteo o bici. A mí me gusta alternarlo, pues a lo mejor estoy haciendo lo normal y de repente 30 segundos me pongo a tope y se nota un montón. De hecho, hubo una semana que me motivé haciendo eso y tenía agujetas en el culo todo el rato de la tensión que yo hacía en el stepper. Así que espero que os haya solucionado las dudas y vamos a seguir. Chicas, hoy el día se está resumiendo en comer. Que me dice Arturo, es que yo no sé, ¿quieres palomitas? Y yo, pues venga, vale. Aquí estamos. ¿Qué estás comiendo, palomitas? Está ahí. Pues mira, 1 hora pues, para comerse una palomita. Como no puede masticarla, no le entra en el diente. ¿Quieres más?
What the hell is quarantine mode? What does this do? Guys, me voy a poner a editar el vídeo para que lo tengáis subido mañana a las 9 de la mañana. Así que os mando un beso muy fuerte y muchísimas gracias por haberlo visto. Dejadme en comentarios de qué queréis que hable y mañana voy grabando.